Gracias de corazón por el trabajo que estáis haciendo, una labor increíble, que jamás olvidaremos. Y que bueno, que estáis ahí al pie del cañón. Todos los días venimos con mucho ánimo para ver que nuestros abuelos al final se están recuperando y estamos todos los días con ellos dándoles ánimos para decirles que al final de esta vamos a salir y nada, y aquí al pie del cañón todos los días. Pues yo quiero, como tantos españoles, daros las gracias cada uno en el trabajo que estáis haciendo y nada, muchos ánimos y a ver si esto acaba, esta pesadilla acaba pronto para todos. Por esto, por todo lo que nos has hecho disfrutar durante años, permítenos que te aplaudamos también a ti, ¿no? ¿Por qué no? Yo todas las noches con mis niñas y con mi mujer salimos a aplaudir, estamos muy lejos, yo vivo aquí en Asturias, pero bueno, suena un poco cursi, pero espero que os llegue nuestra energía porque la verdad que sois increíbles. Un aplauso. Yo puedo decir simplemente como una persona más que a mi admiración por trabajo que estás haciendo. Lo vuestro, pues bueno, es de agradecer y es para quitarse el sombrero y nada, desearos pues muchísimo ánimo, que ya sé que tenéis una actitud increíble, ya me han contado que todos los días a las 8 ponéis el resistiré y que nada, que con esa actitud estoy convencido que saldremos adelante muy pronto. Oye, que nada, lo dicho, que esos aplausos que yo me arrastro a la familia a las 8, como los vecinos que les oigo, la verdad que son para vosotros, cómo no, que los hacemos con muchísima ilusión y con las ganas de podernos liberar todos, ¿no? Y vosotros los primeros de lo que estáis sufriendo, ¿no? Por los cuidados que tenéis que tener vosotros mismos y en los cuidados que tenéis que dar a otros. Un besazo enorme. Besos.